para comprometer esta cantidad de público. Gran contienda. Ahí vemos a Black Demon, que tuvo una gran presentación el pasado 3 de febrero aquí en el gimnasio con Galáctico en Lucha Libre Hispana. Ustedes pueden ver esa gran contienda que tuvimos hace 15 días en este mismo canal. Y ahí escuchamos, la gente está encendida, la gente está muy prendida, muy contenta de recibir este tipo de contiendas. Ahí vemos a Black Demon, les están contando, la gente, el profesor Estrella se queja de la manera de contar de El Sonrisa. Del otro lado, pues, ya subió, ya entró Black Demon al quite. Ya entró con un al quite, la gente se prende, pide hacer la mano. Vamos a ver quién al final se enfrenta a Conmigo. Con un pibe a Demon. Demon se mete con la gente, con la porra de Conin. Y Conin viene por Demon. La gente le dice a Black Demon que le tiene miedo a Conin. Mientras Conin pues ya fue y le golpea el estómago a este gran amigo. Lo recordamos en la quinta arena Toluca como Imperio Rojo, que daba grandes contiendas, y ahí el grito de Conin de arriba a los técnicos. Zebra pide enfrentarse a Conin, mientras que pues ahí vemos que ya, ahora sí, una lucha, una rivalidad que puede ser clásica. Ahí vemos el mano a mano con Conin contra Black Demon. Esta lucha tiene tintes a una gran rivalidad.
hace 15 días se dieron con todo. Colín salió en muy, muy malas condiciones de este gimnasio de Atón Galáctico. Ahí vemos a Black Demon. Encuentra Colín con ese gran rastrojazo que le acaba de propinar a Colín Black Demon. Ahora viene Colín a provocar más a Demon. Las patadas en cascada por parte de Colín. El regreso de Demon. Se lo lleva con ese derribo. Del otro lado con In viene de regreso y con esas patadas en reversa aplicadas hacia el rostro de este Black Demon. Los invitamos a que nos acompañen a estas grandes, grandes funciones por parte del gimnasio con Galáctico, lucha libre del PEN, y nosotros aquí cada 15 días las próximas llaves que se comentamos son para el próximo domingo. Domingo 3 de marzo. Ahí escuchamos el apoyo por parte de los de la gente a esta facción técnica que está pues de regreso. Síndrome también, el profesor Estrella en contra de Zebra Junior, Striker y Black Demon, que están dando una gran, gran lucha. Y aquí vemos en muy malas condiciones a Zebra Junior, el ex Imperio Rojo en contra de Síndrome. Ahí vemos a Bolina, a Conin arriba, bueno, planchita en corto sobre Striker, y ahora viene una burracarrana que le está poniendo Conin a Striker. Tres latidos y termina, está terminando la primera caída. La victoria se está perfilando hacia el lado técnico. Ganadores de esta primera caída, el bando de los técnicos, Estrella de Ojín, Síndrome y Colín. Ahí vamos a hacer el ayuno de rodete de brazo. Escuche el apoyo para Conin, todos los rincones de este gimnasio. Comenzamos con la caída. Segunda caída. Ahí vamos a Black Demon metiéndose con todo en contra de la gente. Del otro lado Striker y Zebra Junior. Están metiendo con todo en contra de estos luchadores. La verdad es que los ánimos están más que caldeados. Hace 15 días tuvimos un gran combate entre Conin y Black Demon. Conin salió en muy, muy malas condiciones. Mientras del otro lado Black Demon pues sigue increpando. Ya, ahora sí es oficial, la segunda caída ha dado inicio. Vamos a Striker en contra de Conin. La recepción con el codazo hacia el rostro de Conin. No le pegues así, Striker, porque lo vas a dejar más feo. Y ahí el juego de cuerdas por parte de Conin, con ese derribe de parte de Striker. Se lo lleva y ahí como bailarina de baile. Otro derribe más. Se la lleva con un lazo. Lo que está arrastrando Conin es gran calidad de lucha. Del otro lado pues la ventaja en peso y en experiencia Striker. El juego de cuerdas una vez más se lo lleva. Lo pone a volar, pero Conin
le responde con esa escolazo que le acaba de aplicar. Y ahora es lo que todo el mundo quiere ver. Black Demon en contra de Conin. Se arrepiente Conin y recibe el paso a Estrella. Y vamos a síndrome pidiendo el apoyo para el profesor Estrella de Conin. Cobra Junior está muy enojado. Sabemos que hay una realidad de muchos, muchos años entre estos dos gladiadores. Cobra Junior, los decidores están al máximo en este gimnasio Halcón Galáctico. Este agarre clásico con el tackle de parte de Zebra. El juego de cuerda pasa por debajo de las piernas de la Estrella. Ese de nuevo que va a aplicar ese tipo, uno más, otro lazo. Es una buena muestra de técnica de parte de los dos gladiadores. Ahí tenemos a Estrella y Zebra como demuestran que pues, los dos tienen con qué, o más bien tienen con qué demostrar ese, esa gran calidad en cuanto a la lucha libre. Y se baja con su Estrella y le muerde la mano a Zebra Junior. Y mientras tanto la gente está divertidísima. El relevo para Síndrome. Esta es una contienda clásica. Imperio Rojo. Ahora Black Demon en contra de Síndrome. Ahí escuchamos las palabras de parte de Black Demon y el apoyo para Síndrome de parte de la gente. Esa cargada que acaba de ser Black Demon. Muy bonita su máscara, por cierto, de este gladiador rudo, odiando de aquí de la ciudad de Toluca. Y ahora el juego de cuerdas haciéndome. Excelente, otra más. Vamos a ver otra vez. Se lo lleva. Muy, muy buena esta lucha. El señor Stryker que también es un luchador ahora entra a Zebra Junior al título. No, señores, le dieron a Zebra. Las equivocaciones de los rudos pueden ser factor para esta contienda. Un derribo por parte de Síndrome. Viene con el codazo, intentaba de ahí con el codazo, se quitan los dos y pues se encuentra la piscina de agua. Zebra Junior. Ahí vemos a Síndrome con esa patada en corto hacia Zebra Junior. Todo cuerda, esas tijeras muy preciosas que acaba de aplicar Síndrome en la barriga, la salida de mantequilla hacia el respetable que va a saludar Síndrome. Y los aplausos de la gente. Y Karim tirando el apoyo para los técnicos. La quinta de rigor de parte de Sanguitas, apoyado por la gente. Zebra Junior, esta rivalidad clásica. Grandes luchas que hemos visto aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. Estrella 2000 en contra de Zebra. No hemos tenido oportunidad de ver un mano a mano, pero sería muy interesante verla. Y el ole. Y la gente le pide ole. Otro ole. Otro más. La gente se mete con ese Zebra Junior que le da un machetazo Estrella y ahora viene por Conin.
ahora se bloquea sobre la espalda de Colmín con ese bote. Ahora Lemos se mete con el público. Claro, esto es una lucha clásica entre Black Demon, anteriormente Imperio Rojo y Síndrome. Los hemos visto gladiar aquí en el gimnasio de Atón Galáctico hace 8 días. Mientras tanto, ahí tenemos. Tenemos a Síndrome, Estrella y Conin sufriendo las rudezas de esta gran tercia que han logrado conformar y más bien se han reencontrado. La dinastía Hernández y Black Demon demostrando un gran dote de rudezas. Ahí tenemos a Síndrome en contra de Striker. Striker ya despachó a Síndrome y Conin está solo en contra de Síndrome. Ahí la picaron un foul del otro lado. Zebra parece que no hay sonrisas, ni siquiera la gente le recrimina. Del otro lado vemos a Demon también aplicándole un foul, que parecería un foul al profesor Estrella Smith. Del otro lado, la dinastía Hernández dándole con todo a Conin. Que una conina, es que ya sería la segunda función consecutiva que se termina en malas condiciones. Pero estos rudos que la verdad han hecho lo que ellos han querido durante esta lucha. Vemos el Striker en contra de Síndrome, se queja de un foul. Síndrome, el referee sonrisa, dice que no hay delito que perseguir. Ahí los Hernández en contra de Estrella 2000 con esa cargada y lo hacen volar, así como Estrella, como dice su nombre, lo depositan en el centro del ring. Ahora viene el castigo en conjunto de parte de los Hernández en contra de Estrella. Ya se rindió Estrella. Está arriba Conin. Y pues abajo vemos a Síndrome ya sucumbiendo en esta lucha. Ahí vemos un castigo durísimo por parte de Black Demon. La gente le aplaude. Muy bonito lo que quieren hacer. Black Demon. Aquí vemos ahora otra vez a la dinastía Hernández en contra de Síndrome, codazo por parte de Striker. Ahí el lance de Zebra hacia Síndrome. Intentaron por parte de Zebra y se va a acabar la segunda caída que va a ser ruda. Pueden escuchar lo que le grita la fanaticada de los rudos. Esto está más que caliente. Es una gran contienda la que nos están regalando. Nos vamos con la tercera caída. El bando de los técnicos, todavía no es nada oficial. El referí, el sonrisas no ha tocado su bajo. Ahí está dándole apoyo a un nuevo Striker y ahora sí, tercera caída. Nos vamos con todo lo que nos puede ofrecer Lucha Libre UPM, el gimnasio Halcón Galáctico, y nosotros aquí desde el palco de locuras entre nosotros. Vamos allá con ese derribo en contra de Zebra Junior. Del otro lado, Black Demon castigando a Estrella 2000 y Striker en contra de Síndrome. A ver.
ahora ya se están enseñando mucho con el joven Conin. La verdad es que desde hace 15 días le están aplicando muchos castigos y muy fuertes. Ahí vemos, pues, si esto se tomara como una descalificación, ya hubiera terminado en empate la lucha. Vamos a Conin, ¿qué hace? ¿Qué es esto que están aplicando a los gladiadores? Ahí vemos Estrella, cada quien como en el baile, como diría el señor León Magán, agarró a su pareja. Ya se deshicieron de, pues, dos de los técnicos que son los más duros, de dos de los rudos, perdón ustedes, que son los más duros, los miembros de la dinastía Hernández. De un lado vemos a Sombra Junior y del otro a Stryker. Le pide el bote Estrella 2000 al respetable, con el mismo que castigaron a Conin y al propio Estrella. Ahora van a seguir a Black Demon. Lo están pasando por debajo de el ring. Ahí vamos, el castigo a la espalda de Black Demon. Ahí va Conin por Stryker y lo va a subir. Así como me castigaste, yo te voy a castigar. Sobre por ahí un hombre que hay de madera, el combo del gimnasio contra el México, el castigo de parte de Conin. Le ponen de sombrero a Stryker con las patadas voladoras sobre la cabeza. Y ahora va por arriba Zebra. Zebra que no se ha quitado la playera. No sé si se la vayan a quitar ahora. ¿A dónde le van a pegar? Ahí, precisamente, en donde ustedes pudieron apreciar. Los técnicos salen del ring. Del otro lado, los niños. Y pues ahí muy confundidos con este momento de que están reviviendo, están regresando a la lucha los técnicos. Ahí vamos a Conin pidiendo el apoyo del respetable y le responde, que es lo importante. Ahí vamos a Zebra, que se va a quitar ahora sí la playera. Vamos a Conin sobre el en contra de Zebra. Ahí, pues, esto se puede malinterpretar. Ya están pidiendo eso a Black Demon y a Zebra Junior. También ahí está Stryker. Este duelo es muy interesante. La gente sigue pidiendo de esto. Ahí vamos a Zebra Junior en contra de Conin. Le pide que ya ingrese a la contienda a Zebra Junior. Nos van a dejar solo. Conin en contra de Zebra Junior. Se viene con todo Zebra. Ahí parecía que se iban a llevar un momento de pues, interesantes golpes. Ahí tenemos un castigo de parte de Conin intentando rendir a Zebra. Entran los duros Black Demon y Stryker, que esquivan las patadas en castigo de parte de Estrella y de Simone. Estos luchadores, tanto Estrella como Simone, se conocen a la perfección. Han sido compañeros, han sido reales. Ahí vemos que se lanzan y quedan de frente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esto? Viene la Estrella por parte del profesor Estrella de Bolín y Síndrome. Y con un contra de Zebra. Parece que no. Castigo por parte de Zebra sobre la Estrella 2000 con Conin. Y ahí viene esta Zebra. Se cruza el Bullfall. Señores y señores, el público pide foul. El sonrisa no se dio cuenta. Estrella pide foul. Síndrome pide foul. Y ahí vamos a Black Demon. Lanzando a Síndrome. Ya tiene prácticamente rendido. Está, le podría contar el sonrisas hasta 1000 y no se cuenta con él. Ahí está. El triunfo. El triunfo es para los rudos. Recordemos que el capitán esta lucha es la de los rudos.
lucha y cosa de apuesta que usa Estrella de Mil en contra de Zebra. Pues vamos a ver, ahí Black Demon ya se enfrescó con Conil. Stranger también entra al kit. Estrella ya se va a llevar a Conil. Se calentó de más esta lucha. Esta lucha ya terminó. Ya se están llevando a los gladiadores. Estamos esperando que se venga la lucha estelar en unos momentos.
que se restaurada. Comienza la primera caída. Dos grandes continuidades. Las dos de las mejores dinastías de la lucha libre mexicana. Ahí vemos a Gran Marcus Jr. y Chaos Jr. para enfrentarse a Dogman y Arlequín. En primera instancia, Marcus en contra del Arlequín. Arlequín dice, pues tú estás muy grandota, pero no quiere Marcus, y viene Dogman. Ahora vamos a ver este duelo. Por ahí se van dando la estatura y el peso, ¿eh? Vamos a Marcus. El grito de arriba a los huevos, a ver si ya inicia la contienda. Ahí el duelo de huevos. Ahí la toma de la lucha inicia, pues como se debe, ¿no? Con los cánones, como está escrito en el librito. Tenemos a Gran Marcus ahí aplicándole pues un castigo a Dogman, a Cristo que intenta aplicar a Marcus a Dogman. Del otro lado vemos a Gran Marcus llevándose a Dogman, que le revienta el castigo y se lo lleva con las tijeras. Con el apoyo de Dogman, que pues con el cambio de bando, de nuevo a técnico, la verdad es que le ha sentado muy bien. Del otro lado, el Gran Marcus Jr., que pues pide acción, y Dogman pues pide que le griten. A Marcus, que se lleva a Dogman con ese derribo. Del otro lado, que tiene las piernas, mini planchita, otra más. Ahí también a Rubikín, que cambió de bando, y vamos a ver a Marcus encararse con la gente. Ahora viene a Rubikín. Estos dos fueron pareja mucho tiempo. Ahí tenemos a Chaos Jr., que tiene el apoyo de gran parte de la fanática de también. Una leyenda, continuador más bien de la leyenda de Chaos, que por aquí anda el señor Chaos Padre, el hermano de Mephisto. Lo tenemos, se van con una agarre, una toma de referee. La verdad es que estos dos se conocen y se conocen a la perfección. Y vamos, otra toma de referee. Están muy calientitos los dos contendientes. Ahí está castigando las cuerdas. El referee que suelta. Del otro lado de Dogman, pidiendo el apoyo hacia Arlequín. Estos dos no se podían ni ver, y ahora veámoslos, ya los tenemos como pareja. Muy interesante, por cierto, esta pareja. Veamos qué grande River hizo ahí Chaos Jr. a Arlequín. Aquí viene con esta toma tipo abrazo del oso. Tenemos otra más. Se duele la espalda el hijo de Chaos Jr. La verdad es que esta contienda se antoja mucho. En algún momento se llega a ver la realidad más grande. Vuelo por las máscaras. Ahí vemos el castigo por parte de Chaos Jr. al brazo. Ahí lo salva para después pues volver a castigar ese señor. Un excelente lazo y deja tirado al Arlequín, volviéndose de la espalda. Recordemos que Chaos no tiene ninguna protección en los pies. La carrana, con eso originalmente ahí la patada, la equivocación por parte de Gran Marcus Jr. Y ya entra Dogman, con eso de arriba, tomando las piernas. Tres de los
está fuera Marcus. Ahora Ricky lo vemos ahí trenzado con Caos. Una falta, falta de Ricky hacia Caos. Dice el referee Mr. Kong que no hay delito que perseguir ahí de arriba. Una ligüita por parte de la Ricky. A ver, pero también están las planas. Dos, tres. Pues ahí está la victoria para el bando de los técnicos. Esta es muy raro verlos en el bando técnico, tanto al Lequín como al Dogman, porque sabemos que son grandes, grandes contendientes, pero pues como profesionales se presentan también como técnicos, no importa. Ahí Dogman se mete con la gente, los gritos, pues ya que les decimos que... ¡Señor, se
cuerpo. Respecto a Marcos y Cabrera, aquí le va a dar los pies. Pero después sí también le va a dar bien. Es corto por parte de él. ¡Esto! 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 ¡No puede ser! ¡Esto! Esperando la reacción de los técnicos para que
se animen o que la gente está como asustada. Llevamos a los rudos dominando a Deathmatch. Ahora viene Chaos Junior en contra de ídolo de la colonia moderna de la Cruz del otro lado. Thank you.
Semifinal vamos a tener a Nucleón, Flama de Plata, Príncipe Cova en contra de Engendro Negro, Serafín y Cabal. Esta va a ser una lucha súper interesante también. Ahí vamos a jugar a dos manos. Saludos a todos los que hoy nos fueron entre nosotros. Los esperamos el
próximo 15 días, el 3 de marzo, en el Galáctico. Pues ahí están las palabras también de el buen clarinete. Dentro de 15 días tenemos visita de gente de Zitácuaro. Dogman en contra de Papillón en Sopelibre.